partida en la Copa Día del Veterinario 2013, la largada un poquitico mala para Dayana Prince, viene Kim Bizarina, está atacando Roscarina y Taormina también a pelear por el primer lugar, cuatro yeguas a buscar la punta, domina ligeramente Kim Bizarina, en el tercero Roscarina, cuarta Taormina, quinta Centinela muy cerca, luego está avanzando Acrobática, se quedó Dayana Prince en el último lugar, van al poste de los 600 metros finales, hay pelea por el primer lugar, van en 21-4, tiende a dominar la yegua Sarina. Mientras tanto insiste por dentro en la pelea Kimby junto con la yegua Centinela y afuera Roscarina, luego lo está haciendo por la parte exterior la yegua Acrobática. Cuando vienen a la última curva entran en la recta final Centinela, Sarina, Roscarina peleando por el primer lugar. Ahora por la parte exterior de la cancha, cuatro yeguas a buscar la punta, Acrobática corre mucho por la parte exterior en 46-4, está dominando ligeramente Acrobática la carrera, vuelve Roscarina con Centinela, Acrobática está dominando la carrera, la número 2 domina Acrobática, vuelve por dentro el 6 Roscarina, ganó el 2 Acrobática, segunda Roscarina, tercera Centinela, cuarta Sarina, quinta Taormina. El Simón Bolívar con Arzada, de todos los clásicos del hipismo zuliano con High Security. Un excelente jinete, sin duda alguna, el Pocho Lugo. Otro zuliano. Zulia, Falcón, Lara han sido cuna de o cantera de grandes profesionales, sobre todo de jinetes. Aquí hay una muy buena cantidad y buenos jinetes zulianos. Zulia definitivamente ha dado un gran apoyo al hipismo venezolano con esa gran cantidad de profesionales. El 2 Acrobática. Ahí está el Pocho Lugo entrando al recinto de ganadores con Acrobática, la pupila de Jaime Pérez, que presentó Germán Rojas, estuvo Elena, nacida en el Aras RN. Los comentarios con Andor Tarcani. Ahí tenemos la partida de lo que es la Copa, o fue la Copa Día del Veterinario. De aquí mención de felicitación a tan importantes, consecuentes y dedicados profesionales que tienen que ver tanto con la hípica nacional. Y aquí tenemos la toma de ya cercano cuando Acrobática traía con mucha fuerza por la parte de afuera. Jaime Lugo, gran jinete sin lugar a duda, fue retirado con varón. Pudo correr en esta carrera y ganar con Acrobática. 21-4 el primer parcial de 400, 45-4 los 800 y 65 para 1100 metros tiempo definitivo en esta cuarta, la Copa Día del Veterinario. Ahí tenemos de nuevo la acción en toma de frente. Ahí vemos a Kimby, tuvo algunos problemas en lo que se refiere a la salida. Una gran carrera ha hecho esta yegua Roscarina. Bastante, se vio bastante acción y realizó un excelente trabajo, un excelente rendimiento al arribar segunda, dejando a Centinela en el tercero. De verdad que se veía bastante subida de agrupación Roscarina y hace una gran carrera arribando segunda de Acrobática y le puso una gran resistencia a Acrobática. Ahí vemos el mejor momento de Centinela cuando pasa por la parte de adentro sobre la yegua Sarina. La Copa Día del Veterinario, pues con... sí, la Polla Max inicia con buen dividendo la Polla Max por cuanto obtiene la victoria esta yegua Acrobática, una yegua de la cuadra de Germán Rojas. Esta carrera es previa a la primera válida para el juego de 5 y 6. Ya la mayoría de los aficionados haciendo sus ajustes para hacer sus combinaciones y participar en el siempre apasionante juego. Ahí tenemos trofeos muy significativos.
La próxima carrera se corre por el trofeo Dr. Luis Medina. La próxima competencia es la primera de las válidas para el 5 y 6 y corresponde igualmente a la primera del loto hípico. Somos el número 12 que nadie se quede. Vamos todos juntos porque sí se puede. Confirmada la cuarta carrera del programa oficial, el triunfo para Acrobática, número 2. El segundo puesto para la número 6, Roscarina. En el tercero llegó Sentinela. Cuarto para la número 5, Zarina. Y el quinto para la número 7, Taormina. La sexta, la superfecta, garantiza 12 mil para la superfecta de la sexta carrera. Aquí tenemos acto con motivo de la Copa Día del Veterinario. Allí se han hecho presentes parte de la junta directiva de los gremios veterinarios. También los que hacen... Luis Medina es el homenajeado para la próxima competencia, quinta carrera. Está presente igualmente allí. Recordamos que el loto hípico tiene 150 mil iniciando en la próxima carrera. 150 mil. Así que bueno, está culminando esta interesante celebración y acontecimiento con el homenaje al doctor Luis Medina.